¡Epa! Alejo y Valentina contra los muertos vivos. ¿Qué haces acá? Te tengo que venir a buscar, pelotudo. ¿Te olvidás que tenés un trabajo vos? Renuncié. Che, Valentina. Mirá, traje bolas de boliche. ¡Sí! Para jugar a los bolos. Pero hay que tener cuidado porque se rompen. Mirá, se rompen porque son de cristal. Sí, mirá. Ponemos los bolos y tiramos la bola. Hola, vengo a romper las bolas. ¿Cómo te llamás? Carlitos. Che, ¿vos te pusiste de acuerdo con él para que él trajo las bolas y vos venís y decís, vengo a romper las bolas? ¿Qué? ¿Qué decís? Claro, hicieron un chiste. Él venía con las bolas y vos decís, vengo a romper las bolas. ¿Qué te pasa, boludo? Mirá. Mirá cómo tiro, mirá. ¡Uy, qué divertido! Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Cómo vas a tirar la bola así, viste? Yo te voy a enseñar a jugar, ¿viste? Mirá. Vos tenés que poner así el pie, ¿viste? Así como que, como la pose, ¿viste? Como que vas a tirar para hacer el strike, ¿viste? Porque esto no es joda, ¿viste? Vos no podés agarrar la bola más. ¿Cómo vas a agarrar la bola así, viste? Ahora voy a hacer así como un strike. Y vos tenés que hacer así, mirá. Ahí está, ¿viste? Uy, qué bueno. ¿Es strike? ¿Hiciste strike? No, no hizo strike, boludo. ¿Y si vamos al boliche? ¡Sí! Me parece una muy buena idea. Bueno. Dale, ¿viste? Che, pero yo no sé cómo hablarle a las mujeres. Últimamente me trabo y no me sale nada. No importa, boludo. Yo te hago la gamba, vamos. ¿Me hacen la gamba a todos? Sí. Sí, boludo. Claro, ¿viste? Sí. ¡No! Uy, bueno. Entonces vamos a bailar y a pasar la bomba. Entonces vamos. Dale. Che, ¿y vos qué vas a hacer ahora, viste? Vamos a bailar al boliche. Ah, va para allá, yo también voy, viste. ¿Querés que te lleve, viste? ¿Tenés auto o no tenés auto? Pero, ¿vos qué te pensás, viste? Elegí. ¿Te llevo a UPA? ¿A Cocochito? ¿O nos tomamos el bondi, viste? Ahí está la parada, ahí en la plaza, viste. Vamos a darle de comer pancito a la paloma. Y después vamos a bailar. Dale, viste. Mirá, yo no te voy a presionar, ¿viste? Bueno. Vos podés hacer lo que quieras, ¿viste? Con el bigotudo ese, ¿viste? Bueno. Y yo no me voy a meter, ¿viste? Hacé lo que quieras con el bigotudo, ¿viste? Dale. Y ahora me tengo que ir porque tengo así como un compromiso, ¿viste? Nos vemos. Así como impostergable, ¿viste? Nos vemos en el boliche. La tengo muerta, ¿viste? Chao. Tomá, vení, vení, tomá. Tomá, vení. Tomá, comé. Comé que te vas a morir, vení. Comé pancito, che. Decime una cosa, ¿y vos cómo haces? Mira, yo le pongo manteca. Yo le hago la plancha. Hola, vengo a hacer huevos fritos. Che, pues yo le debo la viste lo que dice él, viste. Esto es todo chamullo, viste. Bueno, vos tenés que venir conmigo, viste. Bueno. Te iba a mostrar lo que está así como en la cama, viste. Dale. Así como que hace el ejercicio del sexo, viste. Hola. Así que hace, ¿sí? Déjame, déjame, Dani. No, pero un ratito, viste. Déjame. Che, ¿y vos? ¿Por qué? ¿Cuándo? Uy, me cagué. Hola. Se cagó, boludo. Mira, me cagué. ¿Vos le tocaste el culo a mi novia? ¿Qué? ¡Empuja! No, 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 para. Sí, como pueden ver acá, en las tumbas faltan muertos y no se sabe dónde fueron a parar.
Se cree que fueron los saqueadores de tumbas, conocidos como saqueadores de tumbas. Los investigadores dicen que la culpa fue de un gordito que hizo caca en un baño de un boliche. Como pueden ver acá, anoche hubo disturbios en el boliche y un disparo dañó las tuberías. Acá vemos como el sorete de Gregory se filtra esparciéndose por los químicos del Dr. Lapride. Y bueno, esto obviamente hizo que los muertos resucitaran. Me parece que no hay ninguna duda. Oh, sí, vimos al sujeto. Era como un muerto viviente, ¿tú sabes? Sus huesos se desprendían del cuerpo. Era muy desagradable. ¿Y ustedes qué hicieron? Nos escondimos tras los arbustos. Oh, sí, tras los arbustos. Y logramos escapar. Oh, sí, escapar. A mí me parece que los zombies son bacanudos, che. No le hacen nada a nadie, loco. Está todo bien con los zombies. ¡Grave equivocación! ¡Grave equivocación! Eso es todo mentira, ¿viste? No, no es mentira. Los muertos vivos están vivos. ¿Y si vamos a investigar? ¡Sí! Hay un cementerio acá a la vuelta. Podemos... ¡Entonces vamos! Dale. Dale, viste. Yo te voy a mostrar lo que los muertos no existen, viste. Pero estos son muertos vivos, boludo. Che, ¿y si vamos a otro lado? Dale, antes que se haga de noche, viste. ¿Qué pasa, boludo? Hola, Cacho. Cacho, déjame entrar, boludo, ¿qué hace? Sí, ahora paso, ahora paso. ¿Qué está haciendo? Pero... ¿qué hace acá? Me va a tener que acompañar. Te está haciendo profanación de tumbas. Loco, no haga ruido, ¿viste? ¿No ves que está el cementerio, viste? Que están todos... ¿Qué te pensás que es todo el boliche, viste? ¿Vos no tenés que estar así como con tu padre, viste? ¿Qué hace acá, loco? Me va a tener que acompañar. Mira, cuidado con la lechuza. Venga para acá. Mira, uy, mira, 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 mira. Uy, ¿qué hace acá vos, viste? Préstame, viste. Bueno, tenés que entrar en el colegio, ¿viste? Pero yo no voy al colegio. Y por eso tenés que ir, ¿viste? Los dos me van a tener que acompañar. No se puede estar excavando tumbas. Mira. Estoy muerto, ¿viste? Soy muerto vivo, ¿viste? Salí corriendo. Te asustaste, ¿viste? ¿Me puede explicar qué está haciendo cavando la tumba de un muerto? No, no está muerto. ¿Cómo que no? ¿Yo? ¿Cómo no va a estar muerto, señor? No, vos pensás que está muerto, pero no está muerto, mirá. Vámonos que están todos muertos, ¿viste? No, esto es un cementerio, señor. Te digo que no, mirá. ¡Es un muerto vivo! ¿Estás vivo? Responde. ¿Estás vivo? Bueno, no, pará, está bien, estoy vivo, está bien. ¿Y qué pasa, loco? ¿No puedo dormir? ¿Y qué crees que hago si estoy vivo? ¡Déjate echar las pelotas! ¡Chile en el cementerio! ¡Podemos dormir! ¡Vos sos los muertos vivos! Estoy muerto y estoy vivo. ¿Qué sé yo cómo es, negro? ¿Qué sé yo cómo es? ¿Qué querés? ¿Que salga a comer gente como la película? ¿Qué querés ahora? Che, ¿me explicás cómo es la cosa de los muertos y los vivos? ¿Qué sé yo cómo es la cosa, boludo? Y bueno, como pueden ver ahí, hay un muerto vivo. Y está en un kiosco comprando algo. A ver, discúlpame, ¿qué estás comprando? Alfajores cura abundante dulce de leche, como Dios manda. Una pregunta, señor. ¿Pagó bien? Sí, pagó justo y con monedita. Viste que hoy en día hacen falta. Gracias, muerto. ¡Los muertos vivos! ¡Los muertos vivos! Sí. Hola, sí. Queríamos decirle a la gente que no se asuste, que nosotros a la noche nos vamos a dormir. No jodemos a nadie. Aparentemente los muertos vivos son inofensivos. Bueno, y ahora vemos cómo los muertos se despiden de la gente y se van a dormir al cementerio, demostrando el respeto que sienten por las personas, ¿no? No. No hemos registrado ningún caso delictivo. Incluso nos ha llegado información de que están haciendo obras de bien. Ayudan a las viejas a cruzar la calle y les llevan la bolsa de las compras. ¿Señor? ¿Sí? Sí. ¡Epa, epa! ¿Como los gremlins? Ajá. Ah, bueno. Cambió la mano, señores. Parece que a las 12 de la noche todos los muertos se vuelven malos. Era obvio, ¿no? ¡Paren las rotativas! ¡Paren las rotativas! Che, escuchen. Dicen que a las 12 de la noche los muertos se vuelven malos y nos pueden comer. No jodas. ¿Qué hora es? Las 12 en punto, boludo. Eso es todo mentira, ¿viste? Sí,
Disculpame, querido, vos conocés la salida de acá. Sí, ¿vos qué haces acá? ¿Eh? ¿Qué te pensás que te va a levantar la vieja, vos? Ella decide por sí misma. Ahí está, viste. Yo no te voy a presionar, viste. Vos podés hacer lo que quieras con la vieja, viste. Me parece bien. Yo no me voy a poner en el medio de la relación, viste. Yo te dejo camino libre, viste. Bueno, mira, vos tenés, vos podés hacer lo que quieras con la vieja, viste. Rápido, boludo. En la casa de ahí vive Cacho. Nos puede ayudar, vengan. ¡Cacho! ¡Abrí la puerta, boludo! ¡Dale que hay zombie! ¿Qué hay? ¿Un zombie? ¿Dos zombies? ¿Cuántos zombies hay? ¡Muchos! ¿Qué haces, boludo, tanto tiempo? ¡Vení! ¡No hay dos zombies, boludo! ¡Hay más! ¿Cuánto puede haber? ¿Cuatro o cinco zombies? ¿Cuánto puede haber? ¡No, pirá! ¡Avisá, boludo! ¡Hola, guarda! ¡Mandame un pack! ¡Ay, ay, ay! ¡Somos los duendes ninja! ¡Buena! Che, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Y acá andamos. Y a veces, viste, que hay que salir a la superficie. Viste cómo son las cosas. Mirá, trajimos sable. ¿Cuándo querés? ¿Un sable? ¿Dos sables? ¿De qué se ríen? Che, está rompiendo la puerta. Nos van a comer los muertos vivos. ¿Aquí hay 20, 30 muertos vivos? ¿Cuántos muertos vivos hay? Lo matamos a todos, boludo. No tenemos arma, boludo. ¿Arma? ¿Qué arma necesitas? ¿Qué querés? ¿Un revólver? ¿Qué querés? ¿Una bazooka? ¿Dos bazooka? Agarra, boludo. Le cortaron el pelo como Brad Pitt. ¿Y si jugamos al hueso podrido? Jugando al hueso podrido, se lo tiro al distraído. El distraído lo ve y hueso podrido es. Se armó la podrida, viste. Mirá, tengo bazooka, mirá. ¿Vos sos el árbol de la sabiduría? La historia del cacique Paja Brava comienza en el año 1874. ¿Ponemos la sandía? Y ponemos el vinito, viste. Acá hay que alejarse porque es peligroso, viste. Ahí está, viste. Esta me la enseñó Víctor Suero, viste. Vos agarrá la bocha, viste. Para pensarla bien. Tranquilito, sin problema, viste. Larga. Ahora, no. Pero vos, ¿o qué, tailandés? Ahí está. Dale con todo, viste. Escúchame, Cacho. Necesitamos mucho tanque de gasolina. Listo. Che, guarda. Escuchame una cosa, tanque de gasolina. No sé, ¿qué tenés? ¿20 o 30? Mandá todo. ¿Qué más? Una catapulta, viste. Catapulta. Catapulta, catapulta, gorda. El coso ese que te hace saltar. Esta gorda. ¿Vos no vivís con la gorda? No, vivo solo. Che, ¿y no tenés miedo de vivir solo en el cementerio? Para nada, aparte tenés todo acá. Yo vivía con mis hermanos, se murieron y los enterré acá. Uy, pero yo tengo muchos familiares. ¿Qué puede tener? ¿Un primo, dos primos? Lo enterra acá, boludo. ¿Qué querés? ¿Un tiro? ¿Tiro? Tomá cinco tiros. Ahí vienen los tanques de gasolina. Mirá, pusieron los tanques alrededor, mirá. Tenemos que hacer que explote todo, así nos vamos a casa. Pero si explota todo, nos morimos todos. Estamos en el centro. Si le disparás, se mueren todos menos vos. Pero ya están muertos, boludo. Entonces reviven. Bueno, dale que ahí vino la catapulta. Pero mirá que vamos a salir volando tipo duro de matador, ¿viste? Vos te vas a quedar sin casa. Y bueno, me voy a vivir con la gorda. Entonces vamos. ¡Oh, oh! ¡Malísimo! Están golpeando la puerta. No saben entrar. Voy a ver quién es. Hola, querido. ¡Ay, es un zombie! ¡Es un zombie! Yo estaba caminando por el barrio y vi a un chico de pelo verde. Yo quiero hablar con el chico. ¿Chico de pelo verde, viste? No, viste, acá no hay ningún chico, viste.
Te equivocaste de casa, vete. Bueno, disculpe, ¿eh? Volvé cuando quieras. No, esperá. ¿Eh? Es mi papá. Uy, qué emoción. Ah, pero yo a vos te conozco, vos te moriste en la Malvina, ¿viste? ¿Y usted cómo sabe? Pero vos no te acordás de mí, ¿viste? Mira, yo te voy a contar, ¿viste? Vas a ver cómo te acordás. ¡Y el que no salta es un inglés, ¿viste? ¿Por qué? ¡Llévame a mí, viste! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mentís? ¿Por qué? Porque en las Malvinas no hay cocodrilos. ¿Por qué? Porque no es un clima cálido. Tenés razón, si hace un frío así como de cagarse, viste. Ah, lo del cocodrilo era cuando estábamos en Vietnam, ¿te acordás? No, yo no estuve en Vietnam y a mí no me comió ningún cocodrilo. Si fuera así, me faltarían partes del cuerpo. Tienes razón. Además, no teníamos tantos helicópteros nosotros. Los que tenían de todo eran ellos, por eso ganaron. Bueno, viste, yo me tengo que ir ahora, tengo un compromiso con la vieja, viste. ¿Nos vemos? Esperá. ¿Eh? Yo me acuerdo de vos. Ah, puede ser, viste. Todo empezó una mañana, nos mataba el hambre. ¿Cuántos son? Tres, viste. ¿Tres? Dale, vamos. Pero... tres, es mucho, viste. Dale, yo te cubro, dale. Che, ¿vos qué te pensás que soy Gastón Paul, viste? Dale. A ver. Che. Ahí está, viste. Tenemos comida para rato, viste. Sentate, che, que estás siempre parado. Che, que no se entere el coronel que nos mata. Esperá. ¿Estás seguro que eran ovejas? Che, ¿vos por qué no te vas a jugar al valero, viste? Porque no tengo. Si tu viejo es carpintero, zarpale el valero. ¿Qué? Yo no soy carpintero. No, era algo que quería decir porque me pareció divertido para la ocasión. Bueno, che, póngale onda, ¿eh? Bueno, seguí contando, ¿viste? Sí. Está buena la pizza, ¿viste? ¿Qué pasa acá? Loco, pero vos cómo hinchas la bola, ¿eh? ¿Qué estás en todo el lado, vos? ¿Cuánto te pagan a vos, che? Pero, ¿eh? ¿Qué dijo? Callate, boludo. ¡Carrera, mar! ¡Cuerpo a tierra! ¡1, 2, 1, 2, 1! Bueno, hacé la corta. Contá cuando te moriste y listo, ¿viste? ¿Qué te pensás, que me vas a matar todo el día acá? Yo tengo un compromiso, ¿viste? ¿No te acordás? ¿Qué querés, que te refresque la memoria? ¡No! Sigo. Estábamos en medio del campo de batalla. Y entonces... ¡Headshot! 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 ¡Qué jugador, viste! ¡Motherfucker, son of a bitch! ¡No! ¡Pero vos sos loco, viste! Y así fue como me morí. Ahora me acuerdo de vos. ¿Cómo andás? ¿Viste? ¿Todo bien, che? ¡Qué milagro que estás vivo, che! No estoy vivo, estoy muerto. ¿Eh? ¡Sos un héroe de Malvinas! ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy un héroe también, che? Sí, pero mi papá es más. Porque es mi papá. Mi papá es un héroe. Y mi último deseo era conocerte a vos, hijo. Papá, papá. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Para un poco, ¿viste? No es que ahora volvió de la muerte para estar con vos, ¿viste? Tengo muchas preguntas para hacerte. Pero antes, salgamos a pasarla bien. Papá, papá, ¿por qué hay música de ABBA? Papá, papá, ¿por qué hay estrellas? Papá, papá, ¿por qué sale el sol? Papá, 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 ¿por qué te dormiste? Bueno, ahora tu papá se tiene que evitar. No siento que tenés que evitar. Si es un muerto vivo, se va a pudrir. Te va a pudrir, ¿viste? No, no se va a pudrir. Lo guardamos en la heladera. Ahí está, ¿viste? Uy, qué divertido, como Walt Disney. Así fue como conocí a mi viejo. Y está siempre cuando lo necesito. Antes no lo veía nunca, y ahora lo veo todos los días, porque cada vez que voy a buscar un sándwich de mortadela, él está ahí. Gracias, viejo.